Establecer límites y alcances en la explotación y aprovechamiento racional de los recursos naturales a partir de criterios de sustentabilidad es lo que se debe hacer para cuidar el medio ambiente, aseguró Araceli Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano por el Distrito 7 con cabecera en Tepeapulco. Al recorrer las calles de Zacuala, en el municipio de Zempoala, Araceli Rodríguez señaló que el cuidado del medio ambiente es de suma importancia y que no se necesita una bandera verde para defender esta causa, pues es competencia de todos cuidar la naturaleza y todos los beneficios que ésta nos brinda. La candidata naranja aseveró que es necesario establecer una nueva política ambiental de carácter integral, con sanciones severas para quien infrinja las normas y con participación de la ciudadanía. Dotar a los gobiernos estatales y municipales de mayores facultades para la preservación de los recursos naturales y del entorno ecológico bajo su responsabilidad. Incorporar las modificaciones necesarias al marco jurídico para impulsar la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general en las labores de preservación del medio ambiente. Impulsar una nueva reglamentación para las empresas vinculadas a la explotación de los recursos naturales. En particular, se pondrá énfasis en un nuevo modelo de explotación de los recursos minerales que incluya explotación racional, mecanismos de seguimiento y control de sus actividades, límites de contaminación, gestión de residuos y condiciones laborales de los trabajadores. Natividad Castrejón, del partido Encuentro Social en el Distrito Electoral 6 con cabecera en Pachuca, al reunirse con jóvenes de Hidalgo, refirió que es muy importante la participación de toda la sociedad y particularmente de quienes como ustedes, reiteró, van a votar por primera vez en una elección federal. Nati Castrejón recordó ante sus anfitriones que hoy la ciudadanía cuenta con mayor información acerca de las realidades y los rezagos en México y las causas de los mismos. Por fortuna, expresó el candidato del PES en Hidalgo, los jóvenes son participativos y cuentan con proyectos ciudadanos sólidos con los que están contribuyendo a hacer visibles los problemas y las soluciones de los mismos. Natividad Castrejón siempre ha reconocido la importancia de la integración de la sociedad civil en el quehacer político, por lo que manifestó que con su triunfo buscará desde la Cámara de Diputados propiciar una política de incentivos fiscales para la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral, la generación de becas educativas, el fomento a actividades sociales. Natividad Castrejón refirió ante los jóvenes que él sí participará en la iniciativa Candidato Transparente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Al referir que la tarea primordial de un legislador comprometido con sus representados es hacer realidad que se ejerzan de manera efectiva recursos para atender sus necesidades, Alfredo Bejos Nicolás, candidato de la coalición PRI Partido Verde Ecologista de México, a diputado federal por el Distrito 6, refrendó tener la experiencia y capacidad de gestión para lograr este objetivo. Uno de mis compromisos es hacer reformas que beneficien a los habitantes del Distrito 6, porque los conozco. Aquí he hecho mi vida, además, en campaña y en el ejercicio público,
He escuchado y atendido sus requerimientos, puntualizó el candidato ante habitantes de la colonia Minerva en Mineral de la Reforma. Junto con su compañero de fórmula Pepe Lima González, el abanderado del revolucionario institucional, manifestó que con la experiencia que ha adquirido sabe cómo bajar los recursos para que lleguen al Estado y con ello se puede atender la demanda de los diferentes sectores. Se trata además de coordinarse con las autoridades de los diferentes niveles para vigilar la correcta aplicación de estos recursos. El candidato del PRI escuchó la participación abierta de algunos ciudadanos que expusieron sus puntos de vista e incluso realizaron algunas propuestas que serán integradas al documento Agenda Ciudadana. Tras la charla amena y constructiva, los vecinos de esta demarcación y el candidato se dieron tiempo para la convivencia. Posteriormente, el candidato del PRI realizó un recorrido y toque de puertas por algunas calles de la colonia, donde entregó a la ciudadanía un documento que contiene sus propuestas que llevará a la máxima tribuna del país. De la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el gobernador se pronunció por reforzar la conexión entre el sector académico y el productivo, a fin de fortalecer el desarrollo, la innovación y el conocimiento de las nuevas generaciones de profesionistas. Lo anterior, a través de la educación y la promoción del empleo formal, siendo así los verdaderos pilares que permiten superar los retos de los tiempos actuales. Asimismo, se dijo satisfecho de que la entidad, y en particular la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fuera la sede de tan importante encuentro entre diversas instituciones de nivel superior de la región centro-sur del país. A dicha sesión ordinaria se dieron cita a 42 rectores representantes de diversas universidades e instituciones técnicas y politécnicas de dicha región de México. El rector de la UACH agradeció la presencia del mandatario a tan importante acto universitario, con lo que demuestra su compromiso con la educación superior. Explicó que previamente se conformaron mesas de trabajo para tratar temas que tendrán impacto en la cobertura, financiamiento y sistemas de pensiones y jubilaciones, así como la calidad, responsabilidad social e internacionalización de las instituciones de educación superior. El rector anfitrión exhortó a sus colegas a sumar en un frente común para que las gestiones de presupuesto no afecten la vida académica de las instituciones públicas del país. En su intervención, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior destacó que el Consejo Regional Centro-Sur es uno de los más activos y dinámicos del país. De igual manera, dijo que el rector de la UACH es de los más participativos y constantes dentro de la asociación. Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y presidente del Consejo Regional Centro-Sur de la asociación, Jesús Alejandro Vera Jiménez, aseguró que los gobiernos que invierten en educación superior tienen menores tasas de criminalidad. Los mexicanos quieren unidad, paz social y desarrollo. Es lo que piden actualmente, afirmó Fernando Moctezuma, candidato por la coalición PRI Partido Verde Ecologista de México, al escuchar la posición de diversos líderes que se suman a su proyecto. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Iniciar el día con estas palabras alienta, fortalece, le genera un enorme compromiso y más con ustedes que han sido gente que no de ahorita, sino siempre han sido gente muy trabajadora, gente con resultados, gente que le ha dado posibilidades de un ingreso más, de una gestión más, a toda esta población que de verdad merece ser atendida. Por eso le quiero agradecer muy gentilmente a Ángela Rodríguez Galván su anfitrionía, las muestras de estimación y afecto, así como a Hugo Mendoza, muchísimas gracias por estas palabras que has mencionado. A Nayeli, su claridad, ¿por dónde está Nayeli? Ya me la cambiaron. Ah, esto es. Nayeli, muchísimas gracias. Creo en la actualidad, quien aspire a un cargo de elección popular, quien sea, requiere aceptar que en la realidad que vivimos en el país se requieren grandes transformaciones. Y nadie podemos estar exentos ni a la crítica ni al cuestionamiento, porque hoy quien aspira a un cargo tiene que entregar resultados. Ya la gente está cansada de muchas cosas. Y yo admiro su posicionamiento porque finalmente en el ejercicio que me ha tocado estar en los espacios públicos,
pues obviamente le va generando una formación de unidad, porque el pueblo de México quiere unidad, quiere paz social y quiere desarrollo, no reclama más. Y el pensamiento es lo que deriva precisamente en el servicio que ustedes ejecutan, que ustedes realizan. Yo les vengo a comprometer todo el trabajo, todo el empeño, para darle seguimiento, porque es la función del legislador, darle seguimiento a las propuestas que ustedes nos den. Junto con ustedes generarlas para que ustedes mismos con nosotros se den cuenta hasta dónde podemos llegar. Habrá algunas que en una primera etapa no las alcancemos, ¿eh? Pero otras que en el largo plazo, por supuesto que las vamos a alcanzar. Y hemos hecho este compromiso de equipo porque yo sí creo en la política, y la política habla de todas las corrientes de opinión, habla de todos los que trabajamos en esta región, hablamos de las familias de esta región que merecen algo más, y en la familia vienen nuestros adultos mayores, vienen nuestros hijos, vienen nuestros hermanos, viene nuestro patrimonio, viene nuestro trabajo y nuestro bienestar en la familia. Así se complementa en la política. Entonces, yo sé que ustedes han generado muchos apoyos y me quiero sumar a ellos. Y no saben cómo les aprecio el que en esta situación hoy ustedes nos consideren. Pero cuando hacen este compromiso, así lo hacemos también Daniel Jiménez y yo con ustedes. No podemos quedarnos ahí. Por su parte, Hugo Mendoza Vargas, dirigente municipal de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, en Atotonilco de Tula, expresó: "No somos malinchistas ni estamos volteando bandera nada más porque sí. Simple y sencillamente la gente necesita respuestas y soluciones claras, y en este momento estamos confiando en el proyecto de una persona que tiene una trayectoria vasta e íntegra, al refrendar su apoyo a Fernando Moctezuma, candidato del PRI a diputado federal por el Distrito 5 con cabecera en Tula". Mendoza Vargas negó que esté traicionando al anterior instituto político, al que en años y elecciones anteriores apoyaron. "Habíamos estado trabajando para otro color, pero hoy queremos decirles que nosotros no traicionamos. Simple y sencillamente, no ha habido un respaldo real. Queremos acercarnos con quien creemos tiene el mayor compromiso con la sociedad y de quien sabemos no nos va a fallar". Acompañado de vecinos y delegados de comunidades como La Sierrita y La Loma de Atotonilco de Tula, destacó que, por el contrario, la población que viene trabajando en la promoción de la participación ciudadana es gente derecha, es gente muy leal, gente trabajadora, de lucha, que se suma y que promueve el voto. Adelantó que delegados de otras comunidades y gente que venía trabajando como operadores para otros colores se sumarán a la campaña de Fernando Moctezuma. Es una comunidad que se suma a su proyecto. Creemos en su proyecto por la experiencia y en la trayectoria política. Simple y sencillamente, la gente ha entendido que necesita respuestas claras y estamos confiando en un proyecto con una persona que tiene una trayectoria vasta, pero hoy queremos continuar con una visión social como siempre la hemos tenido, y creemos, licenciado, que no nos va a fallar, que los proyectos que hemos trabajado socialmente, creemos hoy en día, no solamente que va a ganar, sino que va a haber respuesta para toda esta gente, y que, como le repito, no solamente esta gente, sino de otras comunidades se van a seguir sumando, que habíamos estado trabajando para otro color. Simple y sencillamente, no ha habido un respaldo real y queremos acercarnos a la gente que creo que sí tiene un compromiso con la sociedad y que sé que no nos va a fallar. Por eso estamos, y la comunidad de La Sierrita se suma y se va a sumar mucha otra gente del municipio que se venía sumando en otros colores. Hoy estamos con el licenciado Fernando Moctezuma Pereda y aquí mis amigos, los delegados de varias comunidades y varios operadores de otro color. Licenciado, lo vamos a apoyar, vamos a triunfar y vamos a triunfar y vamos a seguir trabajando en su proyecto y en lo que viene más adelante. Sí.
La sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, la etapa prenacional de la segunda jornada nacional de los encuentros deportivos, artísticos y culturales que representan la unidad y cercanía de los agremiados. La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el profesor Francisco Sinué Ramírez Oviedo, secretario general de la sección 15 del CENTE, la maestra Mirna Isabel Saldívar Paz, presidente del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados, quien asistió en representación del maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del CEN, del CENTE, y el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del estado de Hidalgo, quien hizo la declaratoria oficial de la inauguración. El profesor Francisco Sinué Ramírez Oviedo destacó que la participación y la unidad son los valores principales que fortalecen a los colectivos, y en el caso del CENTE, estos valores se preservan con la transformación del sindicato, manteniendo el esfuerzo por elevar la calidad de la educación, las conquistas laborales y mejores condiciones de vida para sus agremiados. En Hidalgo trabajamos día con día por engrandecer la tarea que se nos ha encomendado. Tenemos claro el orgullo de ser educadores, así como también cultivar en la sociedad el valor que tiene la escuela pública mexicana. Asimismo, el dirigente magistral reconoció el compromiso del gobernador José Francisco Olvera Ruiz con los maestros de la sección 15 para mejorar los indicadores educativos de la entidad. Reconocemos en usted a un gobernador aliado de los maestros, un gobernador pendiente de los temas educativos. También agradeció las facilidades para desarrollar en Hidalgo esta etapa prenacional en la que participarán trabajadores de la educación de Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí y el estado anfitrión. A los participantes, el profesor Francisco Sinué les externó: "Hoy vivamos con júbilo este encuentro. Demos cuenta a la sociedad mexicana de la grandeza de su magisterio nacional. Celebremos con alegría nuestra unidad, ese orgullo que sentimos de ser integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Vivamos estos juegos como lo que somos, gente con valores y principios, pero sobre todo como amantes de este México que nos pertenece y por el que debemos luchar con dignidad".